Por ejemplo, yo conozco una historia, ¿no?, de un paciente que estuvo así en muerte clínica, y él posteriormente, vamos a decirlo así, como si hubiera resucitado, ¿verdad? Otra vez volvió a la vida. Volvió a la vida. Y esto sí es posible porque todavía el cerebro funciona, ¿verdad? Es posible esto de poder regresar la vida. Entonces este paciente platicaba que él, cuando estuvo en la etapa de muerte clínica, veía una luz muy blanca, ¿verdad? Sí, era muy bonita, y que incluso él quería llegar a tocar o llegar a esta luz. Y entonces él avanzaba o intentaba avanzar, pero luego tenía que cruzar como un cerro o una ladera de como de grava o de arena, y que no podía avanzar porque para llegar a esa luz, porque no podía avanzar porque se desmoronaba esta tierra, arena, se venía sobre él, encima de él, ¿verdad? Entonces son algunos aspectos que se pueden vivir en una muerte clínica. Bueno, yo he escuchado acerca de que la gente dice que cuando ha regresado, que aparentemente se le declaró muerte, regresan y ellos sienten que tal cual se desprenden de su cuerpo, salen e incluso se pueden ver dormidos, pueden ver a los médicos o a los familiares que están ahí juntos, junto con ellos, pues. Sí, pues todo eso tiene un porqué o una explicación, ¿verdad? Una explicación científica, químico-científica, que ahorita iremos describiendo. Sí. Pero creo que vale la pena... primero ponernos en contexto. Vamos a hablar de esta sintomatología de la muerte clínica o de la agonía que experimentan muchos pacientes, porque precisamente acabamos de pasar por el festejo del Día de Muertos, ¿verdad? Y estamos un poquito atrasados, era presentarlo en esa fecha. Sí, pero vale la pena discutir esto, y yo creo que vale la pena también que tomemos en cuenta que la agonía es una etapa que precede a la muerte, un poco antes de la muerte. Sí. Y cuando un médico diagnostica la agonía, pues es porque él ya detecta ciertos síntomas o signos clínicos, ¿verdad? Sí. En el paciente. Y si el paciente está en agonía, puede ser que le falten unas pocas horas para llegar a la muerte, o puede ser hasta una semana, aunque esto es variable, ¿verdad? Puede ser meses, o incluso en algunos pacientes hasta años están agonizando, pero generalmente es de horas a una semana. Entonces, los signos clínicos que caracterizan a la agonía pueden ser diversos, pero hay ciertas guías internacionales de cuidados paliativos que describen claramente ocho síntomas clínicos para definir a un paciente ya en agonía. Okay. ¿Verdad? Y el primero de estos signos, doctora, le platico, es, por ejemplo, los pacientes ya que están agonizando tienen una palidez en la piel, y sobre todo tienen frialdad en la parte de las narinas o la nariz. ¿Verdad? Y las extremidades, ¿verdad? Y también esa frialdad, que sería como un segundo síntoma clínico, se presenta en las extremidades, manos, por ejemplo, en las manos, en los pies. También el tercer signo clínico serían lo que llaman los médicos las livideces, que simplemente se refiere al acúmulo de sangre que se da en las partes más bajas o en declive de nuestro cuerpo. Y eso es debido a que el corazón ya no funciona, ya la sangre no está circulando, y entonces esta tiende a acumularse o a estancarse en ciertas áreas, ¿verdad? Entonces, aunque el paciente no esté todavía exactamente muerto, ya empieza a haber ese estancamiento de la sangre, porque ya el gasto cardíaco o la función del corazón se está reduciendo, ya no funciona eficientemente, y ese es uno de los signos que ya nos lleva a predecir una agonía, ¿verdad? Y esto afecta la oxigenación del cuerpo, ya el cuerpo no se va a oxigenar, ¿verdad? Pero existen también otros signos clínicos. El cuarto de ellos sería una coloración morada o amoratada, que le llaman los médicos cianosis, en los labios. Sí. Eso también es por un acúmulo de la sangre que se tiende a estancarse en la parte más gruesa de los labios, y ese es otro signo clínico, sería el cuarto. El quinto es una anuria, es decir, desde estas etapas ya el paciente baja la tasa de filtración en sus riñones, la filtración glomerular, o se reduce la cantidad de orina que se produce por día, ¿verdad? Entonces, ellos ya tienen este signo de reducir la cantidad de orina. Y uno más, el sexto, y que es de los más relacionados con agonía o con esa etapa un poco antes de la muerte, es los llamados estertores, que ese término estertores hace referencia como a un ronquido. Pero sí, es un ronquido, un ronquido que se tiene o que se produce por las vías aéreas altas, cuando el paciente está respirando. En vías aéreas altas hay una alta producción ya de moco
o de secreciones, y eso hace que se escuche como un ronquido o un silbido en todo el sistema respiratorio. Y esto es lo que llamamos estertores, y es uno de los signos clínicos que más se correlacionan ya con la etapa de agonía o cuando un paciente está agonizando. Sí. El séptimo sería periodos de reducción en la, o dificultad, mejor dicho, una dificultad para respirar. Por ejemplo, en un periodo de un minuto puede haber a lo mejor lapsus de 15 segundos en los que el paciente no respira o ya tiene dificultades para respirar, ¿verdad? Entonces, eso se le llama como apnea, y ese también ya es un síntoma clínico relacionado con esta etapa, la agonía. Y el último, el octavo de ellos sería ya la somnolencia. Esos pacientes ya tienden a ser somnolencios o tienden a dormir mucho, ¿verdad? Y, por ejemplo, ya no dormirían lo que normalmente es, como por ejemplo 8 horas, sino que pueden dormir alrededor de 15 horas, ¿verdad? Sí, y todo esto define la etapa de agonía, pero bueno, no solamente sucede estos signos clínicos que tienen una base fisiológica, sino sí, también los eventos que ya habíamos mencionado, que usted tenía hace un momento, ¿no? Ya mencionados, por ejemplo, esto de ver la luz o algún otro. No sé, usted nos puede platicar de algún otro evento que se sufre o se padece cuando ya se está en agonía o en muerte clínica. Sí, pareciera que este tema no está como estudiado, pero en realidad ya hay varios neuropsiquiatras y neurólogos que se han enfocado a evaluar qué pasa en este periodo de transición entre la vida y la muerte. La vida y la muerte, ¿sabes? Y lo que narran de forma muy común diversas personas y en diversas culturas es, primero se escuchan un zumbido, ellos lo mencionan como un zumbido, y después se comienzan a tener visiones de seres amados, amigos, familiares o de seres espirituales que vienen con la persona que está falleciendo para darle tranquilidad y llevarlo a transitar a la muerte. Y también se narra de forma muy común que se ve un túnel de luz largo, muy bonito, de luz muy brillante. Otra cosa que también se manifiesta mucho es que uno se sale del cuerpo completamente y una sensación, dependiendo de la persona, pero en general de paz o de bienestar o de felicidad. O tranquilidad, ¿no? Y que incluso se ve el dolor, o sea, todo el dolor físico que pudiera haber por enfermedad o por la situación que se está viviendo, el dolor se va completamente. Sí, incluso muchos pacientes que están en muerte clínica o que han estado enfermos durante mucho tiempo, luego tienen como un periodo de mejora, ¿verdad? Hasta dicen que se sienten bien, que se mejoraron, que ya no están enfermos, o se sienten curados o aliviados, por así decirlo. Cierto, ¿verdad? Sí, pasa mucho eso. Sí. Y bueno, sobre este tema ya hay estudios muy antiguos. De hecho, se dice que hace aproximadamente 100.000 años, es el dato más antiguo que se tiene, de un cementerio de neandertales. Esto se dio en una zona que está en Turquía, y bueno, se dice que desde ese tiempo se tiene registro de que ya se habían experimentado ese tipo de síntomas o de signos. Okay, quiere decir que los pobladores de ese tiempo ya tenían ese tipo de experiencias, ¿verdad? De ver a lo mejor familiares cercanos o poder experimentar el famoso túnel de la luz, ¿verdad? Y eso tiene alguna base científica, química, ¿hay algo que explique este tipo de eventos, doctora? Sí, bueno, para empezar, pues se sabe que en el proceso de muerte cesan las funciones biológicas y las funciones químicas. Esto va a afectar prácticamente el funcionamiento fisiológico que usted nos describió anteriormente. Y Platón también narra sobre este tipo de sintomatología en un caso que se dio real de un soldado que se llama Er, y él también falleció, estaban a punto de incinerarlo y al momento de incinerarlo revive o vuelve otra vez a la vida y cuenta las mismas experiencias que tuvo. Y bueno, dentro de lo que se sabe es que prácticamente la muerte induce a la anoxia, que es la ausencia de oxígeno. Y también, por consecuencia, como no hay oxígeno, aumenta la cantidad de dióxido de carbono, que es en este caso tóxico para el organismo. Entonces, al haber oxigenación, disminuye el dióxido de carbono, pero en ausencia de oxígeno, aumenta el dióxido de carbono. Sí, entonces es una de las principales explicaciones que puede haber en diferentes de los síntomas que estamos, o signos, o características, mejor dicho, que están manifestando a las personas a punto de fallecer. Y bueno, también otro estudio, la neuropsiquiatra Susan Blackmore, ella dice que durante el periodo de transitar de la vida a la muerte, se está dando una
pues sobre todo cesan las funciones biológicas y las funciones químicas del cuerpo, pero a la vez se está dando una ruptura del tiempo y del espacio en el cual el ser humano, con funciones biológicas y químicas enteras, estamos viviendo. Por ejemplo, en este tiempo yo sé que son las 3:30 de la tarde, que estoy en Ocotlán, etcétera, ese es donde se tiene noción, ¿no? Se tiene noción del tiempo, sí, del espacio. Y en el caso de la neuropsiquiatra, ella dice que cuando estamos a punto de fallecer se pierde completamente la sensación del tiempo y del espacio, lo cual nos permite, como por ejemplo, explicar por qué este tipo de personas que están a punto de fallecer pueden recordar o revivir incluso de forma muy vívida cuando tenían 5 años o cuando tenían 3 años. O capaz que esa sea la razón por la cual ellos recuerdan o ven a algunos familiares, ¿no? Cercanos, ¿no? No sé si, sí, si le ha tocado escuchar, por ejemplo, personas mayores, por decirlo así, que mueren arriba de los 80 años y luego dicen ya cuando están durmiendo, no sé, que vieron a su hermano, que vino su mamá o algún familiar, ¿verdad? Entonces, probablemente esto se deba a que ellos están perdiendo la noción del tiempo. Y eso hace que de alguna forma se desregula esa noción, entonces a lo mejor se transportan a épocas pasadas donde convivieron con ellos y los recuerdan, ¿eh? A lo mejor en ese momento los recuerdan y eso es lo que los hace como estar otra vez viéndolos en contacto con ellos, ¿no? Sí, lo que pasa es que con nosotros, por ejemplo, recordamos a lo mejor algún familiar muy querido que ya falleció, pero sabemos o estamos conscientes de que ya no es su tiempo ni es su espacio, de que no están presentes físicamente. Sí, claro. Pero en el caso de la muerte, lo que dice esta neuropsiquiatra es que no, como no se tiene esa conciencia del tiempo y del espacio, es tan vívido que para ellos es real que estén ahí. Claro. Sí, lo viven porque exactamente los recuerdan, ¿verdad? Exacto. Como, por ejemplo, un ejemplo común que podemos vivir en sueños es el, o incluso en despiertos, es el común déjà vu, que uno a lo mejor tiene sueños muy lúcidos o muy, que dice uno, es que yo no lo soñé, yo lo estaba viviendo, aunque estaba dormido, estaba viviendo tal cual la escena que yo recuerdo, ¿no? O un déjà vu que de repente vemos o vamos a algún lugar y para nosotros es tan conocido que ya... Ya estamos 100% seguros de que no es un recuerdo, es algo vívido. Sí, algo real. Y bueno, esto tiene una explicación, que es porque durante el proceso de muerte se desinhiben, en este caso, receptores que regulan la secreción de dopamina, específicamente en la amígdala. Sí. Entonces, esto nos hace perder primero la conciencia del tiempo y del espacio, y en segundo lugar, nos hace sentir que realmente lo estamos viviendo cuando es una memoria que ya tenemos de tiempo atrás. De tiempo atrás, ¿verdad? Sí, claro. Y eso es por la disfunción, entonces, de la dopamina, porque la dopamina está regulando ahí ciertas funciones en la amígdala, que es un área del cerebro que regula o se encarga de regular, entre muchas otras funciones, la noción del tiempo, ¿verdad? Sí. Y bueno, esto va muy de la mano con la sensación de bienestar también y con la sensación de paz. Claro. Se dice que esto también se debe gracias a que junto con la amígdala se segrega la adrenocorticotropa. Ajá. Y de la mano está la glándula adrenal liberando también epinefrina. En este caso son endorfinas que nos producen sensación de bienestar, sensación de tranquilidad. Y eso tiene que ver también mucho con la forma de morir, ¿verdad? Sí, porque, bueno, un paciente terminal, un paciente que tiene una enfermedad ya terminal, pues está cursando por un deterioro físico y a lo mejor también mental. Y ahí es donde podemos ver claramente, por ejemplo, estos 8 síntomas que habíamos mencionado al inicio. Pero ¿qué tal si es un paciente al que, bueno, no exactamente un paciente, pero un individuo cualquiera que llega y se le amenaza a punto de pistola, ¿no? Y se le dice, ya vas a morir. Sí. Pues obvio que allí... pues la experiencia en esa etapa sobre llegar a la muerte será muy distinta y que también tiene que ver con la producción de estas sustancias que usted mencionaba, ¿no? Si el paciente o a la persona se le asusta con una a punto de pistola, pues este va a experimentar mucho miedo. Sí. Ese miedo también va a realizar una estimulación a nivel del hipocampo, a nivel de una zona del cerebro llamada hipocampo, y que este actúa a glándulas suprarrenales, y las glándulas suprarrenales producen mucha epinefrina o adrenalina, lo que nosotros conocemos como la adrenalina, ¿verdad? Eso hace que entonces el individuo tenga tanta energía por la producción de adrenalina que quiera hacer como un sistema de escape o de huida ante esa amenaza de pistola, ¿no? Pero es tan fuerte la producción de adrenalina que muchas de las veces hasta en este tipo de eventos se paralizan, ¿verdad? No se puede con toda esa producción de adrenalina y las personas quedan paralizadas.
Entonces, eso, ese es todo un, vamos a decir, un eje de regulación desde el hipocampo hasta glándulas adrenales que producen adrenalina, y la adrenalina estimula otras zonas también del cerebro, y eso hace que se experimenten, pues, este tipo de sensaciones, pues, de dolor, ¿verdad? Sí. Porque hay pacientes que al morir presentan esa sensación de dolor, ¿verdad? La adrenalina en alta concentración puede activar ciertos nociceptores que son receptores de dolor. Okay, y ¿verdad? Potencializa el dolor. Sí, pero ese es un evento distinto, ¿no? Un evento de muerte distinto a los que veníamos hablando, por ejemplo, en la agonía, que esto es específicamente para pacientes con una enfermedad terminal. Y bueno, eso me hace recordar también que en cuanto a los estudios que hay acerca de la muerte, también se comenta de que en cuando una persona está sana, está todo completamente sana, las funciones sensoriales, olfato, vista, gusto, sí, incluso la sensación de bienestar, están pues reguladas por el cerebro. Sin embargo, cuando hay un proceso ya de transitar a la muerte, el cerebro ya no es capaz de regular estas sensaciones, y por lo tanto podemos percibir olores, colores, sonidos extraños que están en la memoria, pero nosotros los evocamos en ese momento sin control o sin regulación. Y también esto puede alterar, como usted dice, si la persona, por ejemplo, tiene memorias de dolor o tuvo memorias de dolor en la vida, lo que va a potencializar durante el estado de transitar a la muerte va a ser esta parte dolorosa. Una experiencia dolorosa o algo así. Sí, y por eso a lo mejor se explica por qué hay personas que dicen que cuando están transitando a la muerte, lo que comentan es que tienen mucho miedo de que viene alguien por ellos y que no es bueno, etcétera, claro, con el temor, pues. Sí, aunque también existe lo contrario, ¿no? Sí. Los que quedan muy tranquilos, duermen así felizmente y mueren dormidos, por así decirlo, ¿verdad? Sí. Con esa sensación de paz, tranquilidad que hace un momento usted mencionaba. Sí, y bueno, con relación al túnel de luz que comentábamos anteriormente, se tiene ya estudiado de que en la retina hay una zona específica que se llama fóvea. Esta zona produce cuando está el transitar a la muerte, se desinhiben varios de los receptores y lo que está produciendo es un impulso continuo de fosfenos, que son moléculas luminosas. Curiosamente, esta zona que se llama fóvea es una zona cilíndrica, entonces tenemos una zona cilíndrica que se va apagando poco a poco y tenemos una síntesis de moléculas luminosas continuas. Entonces lo que se ve o lo que podemos nosotros percibir es un túnel de luz, pero en realidad se explica que es por esta secreción de moléculas luminosas. Y la forma, pues, en esta parte es cilíndrica, entonces por eso se alcanza a ver ese túnel de luz. Esto pudiera dar respuesta quizás a ese tipo de experiencias, ¿no? Que quizás sean realmente mitos, ¿no? Esto de que el mito de que, bueno, en muerte clínica puedes ver esa luz muy blanca, y que muchas personas, igual se respeta la opinión, pero dicen es que ya estamos alcanzando, estamos viendo a Dios, ¿no? Entonces, más bien esto tiene una explicación, un fundamento, que es lo que usted menciona, ¿no? ¿Cuál fue el nombre de las moléculas que dice que se producen? Perdón. Los fosfenos. Fosfenos. Se producen moléculas fosfenos, luminosas, que son moléculas luminosas, y entonces en esta zona cilíndrica eso nos hace ver esa luz, ¿verdad? Y con el cóctel de endorfinas que tenemos en ese momento, entonces nos permiten tener esa sensación de bienestar y de un ser amado para nosotros. Puede ser un ser espiritual o un ser familiar que queremos mucho de forma luminosa. Y bueno, otra sensación que experimenta es la sensación de estar fuera del cuerpo. Primero se dice que comenzamos a elevarnos fuera de nuestro cuerpo y después podemos ver nuestro cuerpo, e incluso dicen que se puedan atravesar barreras, la pared, muros, y que se puede transportar de forma rapidísima, a lo mejor de aquí a otra ciudad o a la casa de sus familiares. Entonces ¿eso también tiene alguna explicación? Sí, de hecho ya se han hecho estudios experimentales en los cuales se comprueba que si se altera la conducción eléctrica, una persona completamente sana puede experimentar la misma sensación fuera del cuerpo que en este pero caso. Pero la conducción eléctrica de cerebral, me imagino, o sea de neuronas, ¿no? Sí, porque de hecho también en personas con esquizofrenia se puede presentar esta sensación de estar fuera del cuerpo, o en personas que han tenido epilepsia del lóbulo temporal en específico. Entonces, o con drogas también, que más adelante vamos a hablar. Sí, hay algunos eventos convulsivos que son provocados por drogas. Pero entonces sí, es curioso, me hace recordar que de verdad hay pacientes esquizofrénicos que ellos dicen experimentar o tener la sensación de poder volar, por ejemplo, y transportarse
a lo mejor desde lo alto de un puente a otro espacio, ¿verdad? Entonces es una sensación que sí se puede experimentar, y eso es específicamente por esa desregulación electroquímica o química que existe en las neuronas, ¿verdad? Sí, de hecho, bueno, la droga específico, hay dos tipos de droga que pueden provocar esto. La primera se llama polvo de ángel. Así se conoce tal cual. Y este polvo de ángel es químico, es un compuesto químico que es la fenciclidina. Y lo que va a producir es la sensación tal cual cercana a la muerte, en específico el salirse del cuerpo. Y bueno, la otra droga es muy común esta, se conoce como la dimetiltriptamina, se abrevia DMTP, y se le conoce como molécula espiritual. De hecho, en los rituales de ayahuasca en Sudamérica, es este metabolito el que produce ese transitar o alucinaciones que pueden experimentar. Y quiere decir que al consumir algún metabolito como estos, nosotros podemos experimentar esa sensación de abandonar nuestro cuerpo, ¿no? Y transportarnos a otro espacio. Sí, pero curiosamente, Doc, también esta molécula, la DMT, la puede nuestro cuerpo, en este sintetizar durante periodos de dos cosas. Uno, meditación muy profunda, como en el caso, por ejemplo, de monjes tibetanos. Ellos pueden sintetizar este metabolito. O también en situaciones de estrés muy agudos o muy intensos, como sería una experiencia muy cercana a la muerte. Entonces, comenzamos a tener esta secreción de este metabolito, y esto nos hace salirnos de nuestro cuerpo, tener esa sensación de poder viajar. Bueno, pues sin sí, barreras. Pues ahí están algunas explicaciones, ¿no? Sobre estos eventos que se tienen en etapa de agonía o una etapa que precede a la muerte, ¿no? Sí. ¿Tiene alguna otra, doctor? ¿Alguna otra? Pues ese metabolito tal cual, el DMT, de polvo de ángel no encontré mucho, pero de la DMT lo que se sabe es que se inhibe la serotonina y se aumenta la dopamina. Entonces también DMT, por consecuencia, está presente en elevadas cantidades en personas con esquizofrenia. Ah, ok. También ahí se correlaciona con sus efectos esquizofrénicos, ¿verdad? Sí. Sí. Pues sí, interesante, ¿no? Todo este tipo de moléculas que nos hacen experimentar ese tipo de sensaciones. Y bueno, con respecto a la parte de por qué uno es tan recuerda como tantas cosas cuando está a punto de fallecer. Bueno, el mito, lo que cuenta es tal cual de que cuando uno está por morir, se presenta como un tipo de película o de pantalla de todo lo que uno vivió desde niño hasta el momento del accidente o la enfermedad que uno haya tenido. Y dicen que es de forma tan lúcida que, por ejemplo, yo ahorita no recuerdo lo que yo viví cuando tendría 10 años, a lo mejor. A lo mejor sí, algunas claro. cosas muy vagas. No sé si usted a lo mejor... Sí, no, nos pasa que las etapas de la infancia, pues claro, que entre más tiempo pasa, o quiero decir, entre más viejos somos, pues a lo mejor las vamos olvidando, ¿no? Sí. Y bueno, se dice que en el periodo de la muerte, la falta de oxígeno aumenta el glutamato y aumenta el aspartato en el hipocampo. Y estos se unen a un receptor que se conoce como N-metil dextroaspartato, que aumenta la memoria o es capaz de aumentar el recordar las cosas que uno vivió o que uno incluso ha leído, ha escuchado o ha olido, o sea, tener como la memoria sensorial. Okay. Con el N-metil de aspartato, dicen, ¿no? N-metil de aspartato, ese incrementa entonces la función de cierta área del cerebro que nos hace recordar pues todas estas etapas desde atrás, desde la infancia. Sí, pero curiosamente se dice que uno realmente no olvida lo que vivió en la infancia, sino que ahí está presente, pero en esta falta de oxígeno, lo que se hace es acelerar este proceso de memorización de lo que hemos vivido. Sí, claro, y pues es lo que sucede en una muerte preclínica, ¿no? O incluso ya en la muerte biológica tal cual, pues no hay oxígeno, ¿verdad? Sí. No funciona el corazón, no se transporta sangre, y habría que decirle a nuestra audiencia que la sangre, entre sus funciones, es transportar el oxígeno, ¿verdad? A todos los órganos o aparatos de nuestro organismo. Exacto, sí, así es. Y bueno, sobre historias de este tipo, pues en lo particular yo no he tenido como amigos cercanos, solamente sí mucha gente en cuestión de testimonios, pero gente lejana, ¿no? De que han vivido la típica luz o han escuchado que vienen familiares por ellos a darles una muerte tranquila. Claro, también. Yo sí he escuchado también este tipo de testimonios en el que el paciente o la persona que está a punto de fallecer sí experimenta el abandonar su cuerpo, ¿eh? Dicen que ya han sentido que dejan su cuerpo y se transportan hacia afuera de su casa, por ejemplo. Sí. Pero si luego vuelven o se mejoran otra vez, pues es cuando platican esto, ¿verdad? Y de hecho, sea
Tal cual, es un mito, cierto, pero sí un gran porcentaje de personas ha experimentado esto, y lo que viven después de que han regresado del supuesto, de la supuesta muerte, ajá, es que sí son personas un poquito más centradas, son personas como más relajadas, entonces de alguna forma sí las hace cambiar. O sea, personas a las que sí les pudiéramos creer, ¿no?, lo que platican. Pues, o no se refiere exactamente a eso. No, es por ejemplo personas que eran muy corajudas antes, okay, que fallecieron y por alguna razón los reviven, etcétera. Okay. Se convierten en personas más amables, en personas más pues centradas aquí, pues a disfrutar, okay, del vivir. Pues sí, y es por esa desregulación en todas estas sustancias, ¿verdad? Que sí, ya se hacen más centrados, por así decirlo. Pues sí, interesante, ¿no? Todos estos eventos que ya nos has mencionado, doctora, que se pueden vivir en una etapa de muerte preclínica o tal cual, quizás también en la muerte biológica, no lo sabemos, pero en etapa preclínica lo sabemos porque el paciente puede regresar y lo platica, ¿no? Pero estas ya son experiencias o signos clínicos que, como lo dijo a un inicio del programa, ya están definidos desde etapas muy antiguas, ¿no? Sí. Y vale la pena mencionar que nuestro país es uno de los únicos países, o quizás el único, no lo sé, pero de los pocos países que festeja el Día de Muertos, ¿verdad? Exacto. Y seguimos festejándolo ahora, creo que con mayor auge. Así como lo sabemos la mayoría de nuestra población, la UNESCO ha definido o ha definido a esta tradición como un patrimonio cultural de la humanidad, sí, porque nuestros antecesores, hay que mencionar, hay que darles el crédito que a ellos, a los grupos aborígenes o los iniciadores, grupos étnicos, que quiero decir, a los que todavía no les llegaba la mezcla de tradiciones de Europa, los españoles, ellos ya tenían su propia cosmovisión y festejaban el Día de Muertos, ¿verdad? Sí. Ellos festejaban, tenían su propia manera de hacer este tipo de rituales, donde de alguna forma ellos definían que los muertos podían regresar, etcétera, etcétera, pero aparte de eso, ellos quizás ya tenían experiencias de este tipo, ¿verdad? Vale la pena mencionarlo, que ellos ya habrían experimentado, uh-huh, algunos episodios o signos clínicos como los que hemos mencionado. Y bueno, tal cual como usted dice, cada cultura tiene una forma distinta de transitar este espacio entre vida y muerte. Por ejemplo, yo recuerdo con mi abuela, ella es de cultura otomí, y uh-huh, en la cultura otomí se cree que cuando uno está a punto de fallecer, llega un cuervo, si es un ave negra, tal cual, uh-huh, y el cuervo se posa en la ventana y comienza con su pico a tocar la ventana, uh-huh, de la persona que va a fallecer. Sí. Y no nada más mi abuela, sino en general varias de los pobladores de este lugar en Hidalgo, de zona otomí, creen eso, que cuando uno está a punto de fallecer, viene un pájaro, sí, y toca la ventana. Pues sí, son creencias que alguna explicación tienen, ¿no? Pero si ellos han experimentado algunos de estas características o eventos en la etapa preclínica, capaz que eso ayudó a definir en ellos y establecer un día para festejar a la muerte, ¿verdad? Capaz que este tipo de eventos fue lo que hizo que ellos quisieran tener ese festejo en el que creían en el muerto no se iba, sino que también, bueno, se iba, pero mejor dicho, podía regresar, ¿verdad? Sí. Y que por eso en los altares de muertos ahí les ponían algunas comidas que ellos degustaban y entonces pues se generó todo este tipo de tradiciones o culturas que tienen base quizás en todas estas experiencias, ¿verdad? Sí, y bueno, pues con mucho cariño fue hecho este programa para recordar un poquito este transitar entre la vida y la muerte, claro, y pues recordando a todos los que ya partieron, pues con mucho cariño. Claro, pues sí, estamos en la parte final ya del programa, entonces pues un gusto compartirles estas experiencias. Nos vemos el próximo miércoles aquí a las 3:30 en este su programa La Pipeta. Adiós. La Pipeta, de biólogos, UFOs y otras perversiones. Con el